Bueno, vamos a ver los elementos que tienen que ver con la puesta en escena. Y estos elementos que tienen que ver con la puesta en escena es muy importante en relación con el expresionismo alemán, porque casi todos los directores que trabajaron haciendo películas en el cine alemán, tanto el caso de Murnau, tanto el caso de Fritz Lang, como el caso del director del gabinete del doctor Caligari, todos ellos tuvieron una experiencia teatral muy fuerte y cuando hacían sus películas querían controlar todos los elementos de la puesta en escena, ya sea el vestuario, el maquillaje, la luz, la escenografía, todos los elementos teatrales. El expresionismo alemán se basa principalmente un movimiento artístico porque cuida todos los elementos de la puesta en escena, es sumamente cuidadoso con los guiones, sumamente minucioso con la dirección de actores y con todo lo que tiene que ver con los elementos técnicos de imagen y sonido. Para ver cuáles serían todos estos elementos técnicos que van a influir para hacer una película, vamos a ver un video de cómo se coordinan todos estos elementos técnicos y cómo el director o el encargado de la puesta en escena va a coordinar todos estos diferentes elementos. Bienvenido a educatina.com. Hola, hoy vamos a hablar de las propuestas estéticas. Las propuestas estéticas comienzan a delinearse en la etapa del desarrollo del proyecto y terminan de definirse en la preproducción. Son textos que proponen, como la palabra lo indica, la estética de la película. La principal y primera en presentarse es la del director. Esta define cuál será la estética general, ya que es él quien nos muestra su visión del mundo a través de la historia. En base a ella, los demás departamentos elaboran una propuesta estética específica por área. La misma se presenta con justificaciones y referencias. El departamento de arte realiza la propuesta sobre cómo será la escenografía, decoración y ambientación del set, así como también el vestuario, peinado y maquillaje de los personajes. Propone la paleta de colores y texturas. El departamento de fotografía hará su propuesta sobre cómo será la iluminación, naturalista o pictórica, y cómo serán los encuadres y los movimientos de cámara. El departamento de sonido desarrolla su propuesta en base a cómo será el audio en la película, qué incidencia tendrán los sonidos en la misma y si utilizará música y de qué manera será utilizada. Por último, el departamento de postproducción realiza una propuesta sobre la edición, sobre su ritmo, sobre el tipo de record y sobre el timing, términos sobre los que hablamos en otros videos. Es posible que también proponga determinada estructura del montaje para la película, si esta será contada de manera lineal o de manera no lineal, a forma de raconto, de tríptico o como una película episódica. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, ya vimos cómo se están coordinando los diferentes elementos de la puesta en escena, como sería la escenografía, la iluminación, el decorado, los movimientos de actores, y ya los vimos un poco más en relación con los elementos de la puesta en imagen, que serían los movimientos de cámara y todo lo que tiene que ver con el sonido. Vamos a seguir profundizando de cómo se realizan estas dos puestas en escena, la puesta en escena que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los elementos teatrales y la puesta en imagen. Entonces, el realizador cinematográfico o director va a coordinar estos dos aspectos, el de puesta en escena y el de puesta en imagen. Vamos a verlo desde el punto de vista más práctico de cómo se realiza ya dentro de una filmación en particular.
Si permite comercial, le tienes que apachurrar. A ver, aquí. No lo hemos reanudado, ¿verdad? Oye, ¿dónde está reanudada? No entiendo, Javier. Pausar grabación. Le tengo que poner esto. Ay, está grabando. A positivar. La respuesta rápida a qué hace un director de cine es más o menos sencilla. Es la persona que visualiza la película que hay escrita en forma de escenas, acciones y diálogos y piensa cómo convertir esa historia en imágenes en movimiento. Para dar una respuesta un poco más amplia, podríamos hablar de dos funciones principales. Por un lado, es el que decide qué planos son necesarios para contar cada una de las escenas. Y por el otro, dirige a los actores para que den vida a los personajes de la mejor forma posible. Esta definición seguiría siendo un poco vaga, porque un director o directora de cine hace muchísimas cosas más. Y obviamente, en la mayoría de los casos, no hace este trabajo solo, sino que le acompaña todo un equipo. Dependiendo del tamaño y presupuesto de la película, pues este equipo será más grande o más pequeño. El trabajo del director tiene lugar durante las tres fases de una película: la preproducción, la producción, que sería el rodaje en sí, y la postproducción. Bueno, eso es lo que se suele decir habitualmente, pero en realidad existen cuatro fases, porque una película se hace para que el público la vea. Así que no hay que olvidar nunca una cuarta fase, que sería la distribución de esa película. Porque el director también es parte importante de la fase de promoción de la obra, tanto en festivales como en el estreno oficial y en las entrevistas con los medios de comunicación. Como son muchas sus funciones, vamos a empezar por el principio, intentando resumir cuáles son las funciones más o menos generalizadas de un director o directora de cine a lo largo de las tres fases principales de la creación de una película. Cada película es un mundo, eso que quede claro. Pero para resumir, en la fase de preproducción podríamos hablar de varios tipos de directores. Por un lado están los que escriben o coescriben los guiones que van a dirigir. Por otro están los que participan aportando ideas al guión, aunque no escriban o no firmen el guión. Y luego están los que se dedican exclusivamente a la dirección. Obviamente, los que también escriben ya pueden estar pensando en términos de dirección durante la fase de escritura del guión literario. Algunos, como Guillermo del Toro, incluso avanzan el guión técnico durante la escritura del guión literario, como por ejemplo hizo en el guión del Laberinto del Fauno. Pero si no es así, el trabajo del director empezará cuando llegue a sus manos un guión literario. Como ya hemos visto en otros vídeos, el guión literario es trabajo del guionista. Ese guión literario, el director de cine lo transformará en un guión técnico con los planos necesarios para el rodaje. El guión técnico se puede hacer de muchas formas. No es como el guión literario, que tiene un formato estándar. Básicamente es una lista de planos que pueden incluir más o menos especificaciones: tamaño y angulación de los planos, movimientos de cámara, intenciones para el sonido. Pero no nos vamos a detener en el guión técnico porque ya lo veremos en profundidad en otro vídeo. Si no te lo quieres perder, asegúrate de estar suscrito al canal y recuerda tener activadas las notificaciones pulsando sobre la campanita. Además del guión técnico, también se suelen realizar plantas de cámara y un storyboard, que es una especie de guión gráfico para visualizar los planos que se van a rodar. Hay directores que los hacen ellos mismos dibujando, y hay otros que los hacen con programas específicos de storyboard. E incluso otros los hacemos con fotos, como en mi caso, que no se me da muy bien dibujar. También hay producciones en las que se contrata a un dibujante de storyboard profesional para hacerlo. Y también hay muchas películas en las que directamente no hay storyboard, o solo se hace storyboard de algunas escenas concretas que son más complicadas de rodar. Depende mucho de cada película. Durante esta fase de preproducción, el director también debería visitar las localizaciones o locaciones junto al ayudante de dirección, que se encarga de hacer el plan de rodaje, y junto al director de fotografía. Ambos necesitan saber cuál es la idea del director en cada una de las escenas o secuencias, para poder organizar luego todo lo que se necesita para el rodaje, es decir, para anticiparse. También durante esta fase debería aportar su opinión en el casting y ensayar con el reparto, aunque por desgracia esto no siempre es así. O bien por falta de presupuesto, o bien por problemas
de agenda, muchas veces no se ensaya o se ensaya muy poco. Y por supuesto, durante la preproducción el director debe estar en comunicación con el departamento de producción para llegar a un consenso sobre lo que se puede y no se puede hacer con el presupuesto que se ha conseguido para la película, porque no siempre el director consigue todo lo que quiere. Lo que está claro es que cuanto mejor se haga el trabajo durante la preproducción, lo lógico es que luego, durante la fase de producción, durante el rodaje, el director esté más preparado para los cambios que vayan surgiendo, porque surgirán. Y ahora pasamos a la fase de rodaje. Durante el rodaje, el director debe guiar a los actores y decidir dónde se coloca la cámara en cada momento del rodaje. Ese es el trabajo por el que más se le conoce, como ya hemos dicho al principio. Esto, que puede parecer algo sencillo, en realidad requiere mucho oficio. Porque la puesta en escena, es decir, cómo se coreografía el ritmo y los movimientos de los actores junto al trabajo del equipo de cámara y el equipo de sonido, no es tan fácil como puede parecer. Por sencillo que parezca, aunque solo haya un actor y una actriz en una mesa, hay que ensayar tanto a nivel de interpretación como a nivel técnico, si por ejemplo hay movimientos de cámara, un personaje se levanta, otro entra, otro sale, y cuantos más actores y más equipo haya, y ya si hay figurantes, pues más se complica todo, claro. Además de dirigir la puesta en escena, el director también debe dar el visto bueno al equipo de vestuario, al equipo de maquillaje, al equipo de efectos. Lo mismo sucede con el decorado y el atrezo, que dependen del departamento de arte. Y el sonido. No olvidemos que también debe guiar al equipo de sonido, que es el gran olvidado por la mayoría de los directores que empiezan. Es decir, que el director tiene que ir aprobando y guiando absolutamente a todos los departamentos creativos de una película. Vamos, que básicamente su trabajo, aparte de dirigir actores y decidir dónde se pone la cámara, cada día de rodaje responde a cientos de preguntas y muchas veces tiene que tomar decisiones muy rápidas que pueden incrementar o ahorrar miles de euros. Mucha presión, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que también hay un equipo de dirección compuesto como mínimo por un ayudante, que a su vez puede tener también varios ayudantes o auxiliares, que van coordinando a todos los departamentos para que el director esté centrado en lo importante, que es trabajar con los actores y con el director de fotografía. Y también junto al director suele haber siempre un script, al que también se le llama continuista o secretario de rodaje, que se encarga de que exista continuidad a lo largo de la película e intenta que no se cometan errores de cara al montaje. Porque, como la mayoría sabréis, las películas por norma general se ruedan de forma muy desordenada, no se ruedan de forma cronológica. Hay muy pocas películas que se puedan permitir el lujo de empezar a rodar desde el principio de la historia y vayan rodando en orden cronológico hasta llegar hasta el final de la historia, porque no se puede, es imposible. Y claro, cada vez que rodamos un plano hay que saber en todo momento de dónde venimos y hacia dónde vamos en la película, para que eso no se note luego en el montaje final, porque el espectador no se tiene que dar cuenta de que eso se ha rodado de forma desordenada. Y en mitad de todo ese barullo continuo que es un rodaje, el director no se puede olvidar nunca de lo importante, que es contar la historia. Y a todo esto hay que sumar que los días de rodaje suelen ser bastante agotadores. Y en el caso de un largometraje, el rodaje se prolonga durante varias semanas y en muchos casos durante varios meses. Y durante ese tiempo el director vive prácticamente para la película, completamente aislado del mundo, porque no le da tiempo a otra cosa. ¿Y qué pasa cuando termina el rodaje? Pues que se hace una fiesta de fin de rodaje y empieza la postproducción. Durante la postproducción también se pueden dar varios tipos de director. Por ejemplo, hay directores que son montadores. James Cameron, Alfonso Cuarón, Javier Fesser, Alejandro Amenábar. Pero lo normal es que exista un montador o montadora que no tendrá ningún tipo de apego al material de rodaje y será más objetivo a la hora de cortar todo lo que no sea necesario para contar la película. Obviamente, si el montador puede ir trabajando en paralelo durante el rodaje, pues ya se va viendo cómo va quedando todo lo que se va rodando, por si hay que repetir algo. Al final, el montaje es la última versión del guión de una película. En cualquier caso, una vez que por fin se cierra el primer corte de la película, o también incluso en paralelo durante el montaje, el director también tiene que ir supervisando y guiando al músico compositor, al diseñador de sonido, al colorista
y también a los responsables de efectos visuales o VFX si los hay. Y no olvidemos que también tendrán algo que decir el productor o productora y los ejecutivos de las cadenas o de los estudios. Porque salvo que el director sea productor, no olvidemos que tiene un jefe que le ha contratado para realizar una obra. Y cuanta más experiencia acumula un director, más derechos suele ir consiguiendo. Este modelo de qué hace un director de cine. Pero ningún director ni directora trabaja exactamente igual. Y esto es muy importante destacar. Hay quienes se centran mucho en los actores y ni siquiera miran el monitor mientras están rodando, como por ejemplo Adolfo Aristarain. Y también hay directores a los que les gusta controlar cada detalle e incluso hacer muchas labores él mismo. Por ejemplo, llevando la cámara, como hacen Isabel Coixet o Lars von Trier. Y hay casos más extremos, como Robert Rodríguez o Alejandro Amenábar, que además de escribir, dirigir y montar, incluso componen la música. E incluso hay casos ya mucho más extremos, como el de Shane Carruth, que en su película Primer no solo escribió, dirigió, montó e hizo la música, sino que además fue el productor, director de fotografía, diseñador de sonido y el actor protagonista. Para terminar, si quieres profundizar en qué hace un director de cine, aquí abajo en el comentario destacado os voy a dejar un link, un enlace donde vais a tener estos y otros libros sobre dirección de cine. El primero que considero imprescindible se llama Así se hacen las películas y está escrito por el director Sidney Lumet. Si no sabes quién es Sidney Lumet, estuvo nominado al Oscar a Mejor Director en 4 ocasiones y finalmente se le concedió el Oscar honorífico en el año 2004. En este libro repasa la profesión y todos sus entresijos haciendo un repaso de su filmografía y me parece una lectura imprescindible. Y otros dos que me parecen muy interesantes son dos libros que se titulan Lecciones de cine y Más lecciones de cine, escritos por el crítico y cineasta francés Laurent Tirard. El otro no lo tengo porque se lo dejé a alguien y no sé dónde está. Estos dos libros contienen una recopilación de entrevistas a muchos directores consagrados en los que cada director habla de su forma de trabajar a lo largo del proceso de una película. Y es muy interesante por dos razones. Primero, porque entre ellos hay decenas de directores tan distintos como Pedro Almodóvar, Tim Burton, Martin Scorsese o David Lynch. Y segundo, y más importante, porque vais a ver que ninguno trabaja igual. Estos libros os van a dar una visión más amplia de qué hace un director de cine. Y así, cuando vayáis a dirigir vuestros propios proyectos, podéis tomar prestadas algunas ideas y prácticas de estos maestros de la dirección de cine. Y si quieres saber cómo llegar a ser director de cine, lo vamos a ver en el próximo vídeo.